Bueno, amigos pescadores, llegamos a Villa Constitución. Miren lo que es este paraíso. Saltos del Pavón. Una belleza, la verdad. Toda naturaleza, mucha paz. También están las cabañas de Salto Pavón con todos los servicios. Así que bueno, vinimos a ver si podemos pescar algo acá a la mañana. Alguna taruchita arriba abajo. Y después vamos a salir a pescar con mi guía Nicolás Salinas. En busca de dorados, surubí y bueno, la variada. Así que sigan disfrutando de este verdadero paraíso. Salina, ¿cómo anda? ¿Bien disfrutando acá de este maravilloso paraíso? Sí, disfrutando, recibiendo a esos amigos que espero la pasen bien. Estamos en un lugar de acá de Salto del Pavón. Bueno, hay que disfrutar el día, el día es hermoso, así que vamos a tratar de pasarlo bien. Que se tenga una buena impresión y una buena imagen de nuestro lugar. Sí, la verdad que es una belleza y bueno, ahora vamos a ver si también tiene algo de pesca también, puede ser de río abajo, ¿no? Sí, arriba abajo vamos a ir a ver si sacamos algo. Ha cambiado la luna ahora, así que bueno, esperemos que tengamos un buen día de pesca. Ahora vamos a mostrar un poquito también las cabañas de Salto del Pavón. Sí, con mucho gusto vamos a ir a recorrer el camping y les vamos a mostrar de las instalaciones para que disfruten y para que lleven una buena impresión, como siempre dije. Bueno, gracias, vamos a mostrarlo. De turismo, no estamos hablando con cada persona, la verdad que nos está contando un poquito cómo está la situación de pesca, ya estuvieron escuchando, la verdad que estamos muy contentos de venir para acá y poder hacer una nota en este lugar que es maravilloso, aparte junto con un guía espectacular, como es Nico Salinas, que está desesperado por ir a pescar, más después de la pesca que vimos ahí en las cabañas de Dani, que está ahí atrás también, está haciendo el apoyo, está haciendo un aguante, así que bueno, esperemos poder meter un pescón ahora. Vamos a ver, ya sabemos qué hacemos. Ahí no, con seguridad que van a sacar algo. Bueno, sí, está el río, están las condiciones espectaculares. El agua está espectacular. La zona, en época normal, es muy buen pesquero. Dorado, en Chiriquí, en Caralina, en Boga. Es muy buen pesquero, muy buen pesquero. Pero, bueno. Viste cómo es esto, a veces saca mucho y a veces no. A veces nada. Se puede mucho y a veces nada. Por bueno, eso pero, yo... vos, pero teniendo la, teniendo el conocimiento, lo que claro. Realmente es el agua, el río, de los saltos, siempre vas vos en busca de la pesca. Exactamente, ¿no? Exactamente. En busca de la pesca. Acá tenemos un arroyo que se llama el Arroyo del Medio, que divide la provincia de Santa Fe con la provincia de Buenos Aires. Y está el puente, un puente ferroviario que está prácticamente sobre la ruta 9,
y el agua es alta, sí, pero en esa parte está lleno de pozos. ¿Y vos cómo podés decir que haya muchos peces ahí? Bueno, sacan unos dorados así con pesca. Con conocimiento, con conocimiento. Y salen. Bueno. Hay que ir a buscarlo. Bueno, volviendo al comienzo, es una alegría que ustedes estén acá y les deseo la mejor de la, bueno, de la suerte. Muchas, ¿no?, gracias, entonces. Muchas gracias. Vamos a meterle pesca, muchachos. No. Esperá que nos sacamos una foto. Por supuesto, cómo no. Vino, vení, vení, viejo. El espacio, solamente el 2 por provincia. Bien. Y nos tocó a Villa Constitución hacer todo lo de ríos, lagos y lagunas. Como para pasar por todo el país. Para nosotros es una gran satisfacción. Vení, Pino. Es una gran satisfacción. Para nosotros esto, y entonces que maneja todo eso CED a través de los bolsos, y estamos promocionando todo eso. Bienvenidos sean los de ustedes que estén acá, y más que promocione la cabaña de un amigo como es Daniel, ¿no? No, la verdad que es un espectáculo, estamos súper contentos, venimos de un lugar maravilloso. La isla también es maravillosa estando con agua, ¿no? Sí, hoy sí, lamentablemente sí. Con las grandes quemazones que hubo, para nosotros fue duro. Es muy duro porque se saca toda la vegetación que era lo hermoso. Claro, de la manera realmente vos lo veías, ¿no? Hoy está el río 0.47, 0.47 está prácticamente 0.47, nada. Sin agua. Ahora es que estoy inconveniente, porque si no está la caleta allá, ¿viste? Sí, está muy bajo, ¿no? Está muy bajo. Complicado para bajarla un poco. Muy bajo, 0.47 es muy bajo. Sí. No. ¿Qué pasa, Dari? Vamos nomás. Mirá. Se te metió ahí abajo. ¿Qué dije yo ahí? Vos dijiste eso, bro. Vamos a tener que sacarlo. Ahí está, ahí saltó. ¿Qué es? Un dorado, entonces. No saltó, es un dorado. Bueno, tranquilo que está arriba del palo, ¿eh? Bueno, muchachos. Tenemos un pique. Ahí salió, ahí salió. Baja la caña, compañero. Vamos a ver si le podemos correr. Esta caña, esta caña. No le puedo sacar la cámara. ¿Palometa? Sí. Mira, flor de palometa. Payaso de palometón. Una flor de paloma. Mira qué palometa. Violenta. Mira, cabezón. La comiste, compañero, ¿eh? Yo también, ¿eh? Pensé que era un surubi. Bueno, muestra igual. Es un pez al fin, no es el que venimos a buscar, pero después de 4 o 5 corridas, mira que es un palometa. No existe. Qué pedazo de platanandra. Por favor, qué carajo es eso. No existe eso, boludo. No, bro. A ver. Tranqui. Surubí, muchachos. Sí. Sí, vamos.
casi pique en vivo, ¿eh? Tranqui. Vámonos a la floja, vamos. ¿Dónde tiene la luz? Después. ¿Dónde está tu luz? El tema lo lleva ahora cuando lo bueno, acerque. Bueno, no le pongo la luz, esto sí que nomás. Vamos a sacar esto por las dudas. Esto hay que sacarlo porque si no se puede pegar una corrida y se va a enredar todo. Tenso. Ah, lindo, hermoso, ¿eh? Pasamos por allá. Pasamos por allá. Ah. Muy bien. Es un monstruo. Bien, tranqui. Es un monstruo, ¿eh? Tranqui. ¿Dónde está la luz? ¿Bien? ¿Eh? No sé. Eso es lo que yo vine a buscar, ¿eh? Es un monstruo, papá. Vamos, pa. Mirá. Sentí. Quiero que sientan la chicharra, porque cuando lleva, la gente no lo entiende, pero... ¿Eh? Mirá. Tenía que debutar ese reel. ¡Oh! Mirá. Escuchá, papá. Esto se lo vamos a dedicar a toda la gente de Willy Pesca, ¿eh? Acá, con Nico Salinas. ¿Dónde? En Villa Constitución. Para ustedes, muchachos. Borde Carrizal. Sí, tranquilo. Oh, tranquilo. Oh. Mirá. Se la lleva, ¿eh? ¿Pintado o atigrado? No. Pintado. Cuidado la caña. Un monstruo, ¿eh? Despacio, Willy. Lindo, ¿eh? Lo vamos a sacar. Ahí está. ¡Oh! No le pongan dedo. Vamos nomás. No puedo. La gente tiene que entender. La gente tiene que entender que cómo lleva. Nunca, muchachos, en este momento, nunca jamás agarrar la caña de acá arriba. La caña tiene. La caña tiene un empalizado de corcho. Hay que agarrarlo siempre ahí porque si no rompemos la caña, muchachos. Vamos a ajustar un poquito a la estrella. Vamos a empezar a pelearlo. Ahí está. Pues se vería mucho mejor. Esto está con el celular mío. No, luz. Me digas. No, pero... Un monstruo. No, ese no tiene luz. Un monstruo, muchacho, un monstruo, ¿eh? Todavía no se asomó, ¿no? Trabajelo. Bueno, no se va a rendir, ¿eh? No se va a rendir. Corre para afuera. Mirá. Se quiere meter en los pastos, ¿eh? Ahí está. Ahí lo tienen, muchachos. Ahí tienen el monstruo, ¿eh? Mirá. ¿Qué? Mirá que sí. Muy bien. Ahí lo tienen, muchachos, para todos ustedes, ¿eh? En vivo y en directo desde Villa Constitución. Con el mejor guía de Villa Constitución. Primer pique, primer encarne. Nos dijo, tiralo acá. Acá lo tenés. No. Acá tenés el surubí que vos pediste. ¡Vamos, Willy! ¡Vamos! Ahora sí, ya estoy. Bien. Yo te lo prometí. Bajate que yo te lo levanto. Por eso pregunté hoy. Dos con cajarú, uno con anguila. Quería ver qué. Sacame esta caña. Bestia. Tenemos un suru. Ese con anguila. Importante. Muy buen suru. Por lo menos de 6-7 kilos fácil. ¡Mirá qué ñoco! ¡Vamos, muchacho! Esto es lo que venimos a buscar. Esto es lo que yo le prometí a ustedes. Por esto yo vine. Este es el premio. Y no sé cómo explicarlo, boludo. Sinceramente no sé cómo explicarlo. Yo lo explique, compañero. Yo esto... Hay cosas que no se explican. Esto yo quería que vivan y era que yo le debía a Gaby. Se lo debía, te lo debía a vos. Por toda la mano que me dio Gaby ahí atrás de cámara. Me dio mucha. Amigo, siempre fe, siempre. Esto te lo mereces, ¿sabes por qué? Porque es laburo, es esfuerzo. Mirá.
Esto la gente lo tiene que ver. Cualquiera lo puede venir a ver. Cualquiera lo puede venir a pescar. Está a disposición de todo. Estamos a 200 kilómetros de capital, a 2 horas, muchachos. Miren lo que es ese monstruo. Vamos a censurar rápido. La verdad, estoy... Vamos a hacer una buena foto. No puedo creer. Hoy se me dio todo. Hoy saqué dorado dos cifras. Acabo de sacar un cachorro divino. ¿Pero que voy a correr una pincita ya? No, ese anzuelo no lo vas a sacar así de fácil. Espera, tenémelo, ¿no? Mirá que va a pegar un cabezazo, va. Tranquilo. Villa Constitución, garpa. Miren, primer tiro, lo que hicimos. Estábamos recién a punto de comer una picada. No hizo falta. Muy vamos buena, a ir a devolver. Muy buena. Vamos a hacer la devolución. Este hermoso bicho. Tranquilo, despacito. Lo vamos a alargar. Tenemos un monstruo, Hemos agarrado un monstruo. Para que me acomode arriba de 7 kilos fácil. Vamos a hacerlo que respire, pobrecito. Está reactivo. Ya se quiere ir. Miren lo que es eso. Sacá una buena foto ahí. Miren lo que es eso, muchachos. Miren lo que es eso. Miren qué surubí. Qué belleza. Qué hermoso. Mirá, ahí se va. Chao, amigo. Gracias. Bien, loco. Bien, güey. ¡Vamos, Paraná! ¡Vamos, Villa! Te lo prometí. Te lo dije, ¿no? Se armó la mesa de Legrand, es esta. Mirá. Estamos pasando mal, Luz, picada y acción. Mañana calculo que vamos a esperar, el amanecer. A ver si por ahí aparece algún atigrado bien ñoco. Y después vamos a regresar y calculo que vamos a hacer patí en el Paraná, sobre el Paraná. Mi viejo no espera con pescado, me dijo. Hay otra sorpresa más para mañana en el día. Así que, que estamos ahí. Bueno. Calculo que se van a comer algún pescadito, seguramente. Qué bueno. Y bueno, aparte nos queda todo lo que es Aguascalientes. Mañana yo no quiero decir nada. Paramos un ratito porque la verdad estamos cansados. Vamos a hacer un poco de surubí, pero mañana hay patí, dorado, surubí, boga, se puede pescar cualquier cosa acá. Así que tengan ganas de venir a pescar, véngase que yo les prometo que algo van a pescar. Está mal decirlo, porque el que te promete pesca miente, pero yo les voy a decir que algo van a pescar. Yo hoy, vos lo vieron, pescamos. Así que bueno, vamos a tranquilizarnos un poquito acá. Vamos a tranquilizarnos, después me critican también que me como la cese. Te critican todo. Pero bueno, está bien. Vamos con más pesca, muchachos. Escucha. Hoy apenas llegaron a la villa y bueno, ahí nomás los acompañó mi viejo para allá, para el complejo. Tu viejo un capo, ¿eh? Y bueno, creo que hizo un buen asado. Me sorprendió y la verdad que... bien. Ahí Daniel también estuvo. Sí, Daniel, el dueño del camping, la verdad, fuera de broma, tiene un lugar hermoso. Está bárbaro. Y bueno, y la verdad que la pegaron con ese dorado que sacaron. Sí. Un espectáculo. Sí, sacamos un... Sacó Will. Claro que sacamos. Tuve la suerte, muchachos, de sacar un dorado dos cifras, algo que no hice en ningún otro lado, no lo hice en Esquina, no lo hice en La Paz, no lo hice en ningún ganado. Lo hice acá. Así que están todos invitados. Métanle pila, vénganse que está buena. Aparte, escuchen. Esto no tiene precio. Ahora les vamos a mostrar la picada y la pesca que vamos a hacer. Vamos, nos queda toda. ¿Ya empezó? Sí. Bueno, Gaby. Y acá estamos por deber el misterio. Mucho pique raro. Y se nos dio ahora. Sí. Dorado, sí, un dorado. Con cascarudo, conejo, dejamos comer. Vamos a meter un saltito ahí. Iba a saltar seguro. Mirá. La despertó, che. Mirá. Pero, muy bien. Dorado nocturno. Pero, te digo una cosa, el mejor despertador que puedo haber. Pero,
Parece que se cansó, ¿eh? Qué bueno. Un espectáculo. Qué la fuerza. Mira, Gaby, mira. Sí, bueno, ¿vamos a levantar? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, quédalo ahí. Vení, Gaby, vení. El pelete. Vamos con la devolución. Vamos, vamos. Como corresponde. Mirá cómo está el agua. Clarita, ¿no? Mirá. Tiene una gana de irse, los muchachos. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Mirá. Los sonidos de la naturaleza son realmente una belleza. Siempre lo que yo digo para hacer la devolución, que poner las agallas, mirá, mirá cómo está. Las agallas contra la corriente. Así le entra, bien acá, se oxigena bien, pero está activo, mirá, mirá. ¿Hace quiere ir? Ahí se va, mirá. Vaya, muchacho. Gracias. ¿Y se fue? Vamos a la lunita. Sí, lo voy a cambiar. ¿Murieron mucho? No. Y arrancamos la mañana. ¿Sí? ¿Sí? Como bueno, naciendo con chichaca. Surubí como una bestia. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Es el despertador. Un despertador de la mañana, Ay, hermoso. Vamos, vamos. Uy. ¿Vos sabés qué es? Se fue. La perdí. Para hacer el pelotudo. Buen día, Willy. ¿Todo bien? Caripela por 10. Mira, mi caripela está así. Boqueando, quédate. Sí, como la pecadilla. Igual se durmió bien acá en el living del pescador. El living del pescador. Ah, es un lujo, escúchame. Amanecer así. Vamos a poner, pusimos el agua, ¿vale? Ahí va. Así lo ver. Ah, un lujo, ¿eh? ¿A bordo? El capitán se pasó, ¿eh? Muy bien. Bueno, por lo menos debutaste esa cañita, ¿no? Oh, después de tanto pique raro, Dios mío. Un doradito. Algo es algo. Jele. ¿Cómo habrá puteado de noche? Pegado, carrizando este garpa. ¿Eh? A ver, sacar a Gaby. Garpó el tiro pegado al carrizal, ¿eh? Mirá. Para el programa del pescador. ¿Eh? Garpó el tiro ese con la anguilita chiquita que me pusiste. ¡Ah! Sí. ¿Te gustó esa? ¿Qué dije yo? ¿Qué va a hacer? Para, me preocupa eso. ¿Te gustó la anguilita chiquita, hijo? ¡Destrabá, destrabá! ¡Sácale! Che, ¿qué será? Yo para mí que mandubí. ¿Sí? Es un surubí de acá a la China, papá. Gaby. No, no pasa nada. No. Está llevando. Bueno. Sí. Te va a llevar un ratito largo. Bueno, mientras calentamos el mate. La hora, lo dije. ¿Qué te dije yo? A caña doblada, Villa Constitución, por fin. Gaby, es la que te debía. La que te debía. Hasta ahora vengo cumpliendo. Dorado. Le hizo caña, ¿eh? Suru. Le hizo caña, ¿eh? Y acá, guarda. Guarda la delicia nomás. Muy linda la pelea. Muy linda la pelea. ¿Hacía mucho, Gaby, que no tenías un suru? Hace mucho, che. Muchísimo. Quiero verlo. ¿Querés ver? Se va a asomar. Vamos, cachorro. ¿Qué dije, muchacho? Vamos. Mira. Se dio. Mira mi cabezón. ¡Qué cabezón, Gaby! ¡Qué cabezón, Gaby! Mira. Mirá que pelea, Gaby. Garpó. Muy bien. Bueno, me tenés. Ah, la vas a levantar vos.
Está bien clavado, está muy bien clavado. Sí, recomió. Guarda, ¿viste el pique que firme? Terrible, estaba la terrible, caña. Terrible. Guarda con la caña. Está, todavía tiene pelea. Sí, sí, sí. Bueno, acá preparando el mate. Y les dije al muchacho, mirá. Amanecer, hora del pique de surubí. Mirá. Vamos arriba, vamos arriba. Che, va. ¡Arriba, papá! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Qué bueno! Sí, bueno. Ayuda hoy. Terrible. Gracias, terrible. Apoyá la cañita terrible. Ahí, tranquilo. Terrible, Gaby. Para todos los seguidores del pescador. Sacale Todo tuyo. Desclave. Bueno, ¿sabés qué? Mirá, mirá. Ganso, ¿qué más podemos pedir? Todo, se nos dio para, todo. Pará, llévame de allá para acá, con la luz al revés. Sí. Ahí está. Mirá. Mirá lo que es esto. No. Mirá lo que es esto. Terrible, Gaby, terrible. Que no pegue un sur. ¿Sí? Bueno, por fin se te dio, Gaby. Hace más de 10 años, me parece. Por fin se te dio, Gaby. Mirá. Bueno, espérate. Sí, sí, sí. Bien. Mirá. Terrible. Mirá. Bien. Bien. Mirá. Esperá, Gaby. No, palo. Vamos a sacarlo. Sí, espera. Bueno, Nico, por fin se nos dio la salida de pesca que veníamos planeando más de 3 meses con la cuarentena, ya no nos veíamos, sí, así que es verdad. Se nos abrió la pesca, en Villa. Sí, es la verdad, así que era lo que yo quería, Gaby, que vos vengas acá con tu gente, que vengan a disfrutar un fin de semana, que la pasen bien, era lo que tenía pensado, hasta ahora viene saliendo todo al pelete, pudieron pescar, pudieron... hacer todas las actividades que bueno que teníamos más o menos pensado, sí, la verdad. Así que viene todo redondito, Gaby. Ahora paramos a almorzar unos pescaditos que lo está haciendo ahí mi viejo. Y bueno, más no se puede pedir. Hicimos una nocturna. Yo hace mucho tiempo que no pescaba de noche. La verdad que volver a sentir un surubí después de muchos años es un orgullo, una cosa tan linda. Mezclado con dorado, sacamos chapalote. Linda pelea. Una pesca realmente muy linda, viste, sí. Pesca a la espera, con carnada.
Practicamos también spinning, light casting, da para hacer cualquier tipo de pesca acá. Sí, la verdad que sí, Así que bueno, espero como como te digo, que la hayan pasado bien, le haya gustado todo lo que tenemos acá, lo que tenemos para ofrecer a la gente. Así que calculo que se van a ir conforme. Ah, 10 puntos, no queremos ir. Pero bueno, la verdad que te felicito porque le ponés mucha garra. Nadamos más de 50 kilómetros para llegar al lugar de pesca donde no hay mucha presión de pesca. Claro. Unos arroyos hermosos. Hay que andar, sí. Mucho combustible, le ponés mucha carnada, le ponés mucha onda. La embarcación muy buena, arriba a bordo, cómoda. Hicimos una picadita, hasta nos pusimos a dormir un rato. Una mesa. Se pesca tranquilo, cómodo, hay de todo, luces, le pones todo, la verdad que te felicito. Sí, como corresponde, como se lo merece, sinceramente. La verdad que te felicito, muy buen servicio, lo recomiendo. Y bueno, esto es Villa Constitución, por suerte con la pesca ya abierta, pueden venir, disfrutar de esto, de este maravilloso río que tiene trofeo, ¿viste? Sí, nos faltó el patí. Como para terminar. Le hicimos una pasada. Guarda que todavía faltan un par de horas que, viste, yendo por ahí para el lado de Villa, no se me ocurre tirar ahí en pleno canal, así un garete y por ahí capaz que salga, pero bueno. Y si no lo dejamos. Nos queda la tarde todavía, no sé si nos sacamos algo más. Bueno, vamos a hacer un intento. Vamos a ver qué pasa. Así que Nico, un gustazo como siempre estar con vos. Me acompañás siempre en los vivos, en todos lados. Muchísimas gracias, Gaby, por siempre te agradecí. Estuve del principio que te conocí, y bueno, que gracias a Diego que me hizo el contacto, gracias a Diego Janich. Y siempre me caíste re bien, por eso siempre presente los viernes. Me encanta estar, quiero que lleguen los viernes para estar ahí en el programa. En el vivo del pescador, así que la pasamos bien. Así que un gran abrazo también a Diego, a tu papá, un fenómeno tu viejo, tipo buenazo como eso hay poco. Salir bueno. A Dani Alemi de las cabañas, Salto del Pavón, que tiene, la verdad es lo que tiene ahí es una cosa única. Sí. La belleza que hay en ese lugar, la tranquilidad, la naturaleza. Y aparte con pesca. Todo la combinación completa. Me tiraron un pescón terrible. Bueno, sí, antes, la verdad que Willy se pasó. No, cuando lo vean, animal que no van a poder creer. Es ahí. Sí. Ya de por sí ese arroyito parece, por momento parece río del sur. Con corredoras así de agua clarita, qué sé yo. Sí, pero Willy le puso ganas, se fue bien abajo donde no había presión de pesca y metió un dorado. Terrible. No van a pensar que siempre van a salir pero tuvimos pique dorado. Como para abrir la expectativa y antes de embarcar. Nosotros vinimos el sábado a la mañana, conocimos las cabañas, el Salto del Pavón. Claro. Hicimos una pesquita ahí. Yo tuve dos piques doradillos. Fueron con señuelos. Dos taru también, que las arrimamos y se escaparon, así que hay para hacer varias. Sí, y después. El plato fuerte con Nico. Arriba la embarcación, la nocturna, y ahora el último día. Vamos a ver qué pasa. Le hicimos ahí un poco a Cinder. Sí. Hicimos un poco de barranca ahí y agua caliente. Así que. La cantidad de opciones que hay es impresionante. Sí. Y eso que el río. Amarillo Chafa, eso. Ah, también, el Chafarote. Anda muy bien por esta zona, que calculo que va a empezar a arribar ahora. Y linda es una buena especie, sí, muy voraz. Muy lindo para el señuelo. Y con un río muy bajo, pero normalmente vos cortás mucho camino yendo por arroyos que hoy están secos completamente. Así que igual le da la vuelta y le pone combustible. Hay que lo va a llevar al point, quédense tranquilos. Gracias, Nico. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, nos vemos, gracias. Chau. De capa acá el cocinero y qué jugador, 10 puntos la comida en la isla que tenemos. Esto es algo esto bien criollo, bien de acá. Bien nuestro. De la isla. De la isla, de corazón, Mirá, padre hijo, qué jugador. Al cual mejor, 10 puntos a todos, gracias, chico. Grande persona.
abajo. ¿Enganchada la caña tuya? Sí. Y no tiene que estar enganchado acá el amigo. ¿Qué pasó? Me dice. ¿Lo que hay, boludo? Ya, ya, ya. Creo que, bueno, le cambio el chamo por el coso, por el patín. ¡Esa! La tercera especie. ¡Esa! El chamo por el patín. Bueno, compañero, un momentito. Bien, bien. ¿Viste que no nos tenemos que ir a comer todavía? ¡Esa! Estaba, ¿eh? Guarda la tuya, Gaby. Toma, ¿me la tenés? No, pero levantala. ¿Cómo mierda? Qué raro que no tome el señuelo, ¿viste? Cerradito, ¿eh? Con carnaza. Con la gente. ¡Vamos! Bien. Ahí estamos. Vamos. Está lindo. Venga, compañero. Ahí está, mirá. Para vos. Ahí está.